Muy buenas noches, soy el doctor Manuel Julián Saldívar Báez, coordinador de urgencias epidemiológicas y desastres de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado. En esta ocasión nos acompaña el secretario de Salud, el doctor José Luis González Pinzón, la doctora Xochitl Port López, directora del Servicio de Salud, y como siempre, el doctor Michael Blanquet López para este comunicado nocturno. Comienzo con el panorama mundial de la situación epidemiológica del COVID-19. En el mundo se presentan hasta ahora 153.517 casos positivos acumulados y 5.735 defunciones. En México ya se registran 53 casos positivos de COVID-19. Doctor González Pinzón nos va a dar el informe del Estado. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me permito informar que el día de hoy, aproximadamente a las 15:30 horas del día, a través de la red de vigilancia epidemiológica, fue notificada una persona oriunda de nuestro estado, proveniente de un viaje de trabajo de Francia, ingresando a nuestro estado vía terrestre por Villahermosa, Tabasco, y que cumple con la definición operacional de caso sospechoso. Es importante mencionar que el itinerario de viaje de esta persona inicia en la Ciudad de México, partiendo hacia París el día 3 de marzo, haciendo destino con destino final Bucarest, y el día 14 de marzo retorna vía París en vuelo comercial a la Ciudad de México, y el 15 de marzo de la Ciudad de México en vuelo comercial hacia Villahermosa, Tabasco, y por vía terrestre hacia nuestro estado, como he comentado. En estos momentos la persona se encuentra estable, en aislamiento domiciliario, presentando síntomas de tos, artralgia y malestar general. Asimismo, se está realizando todo el protocolo correspondiente a caso sospechoso. Es importante destacar la coordinación interestatal de vigilancia epidemiológica, los cuales nos da una mayor fortaleza en la detección oportuna de los casos. Cabe aclarar que por ser identificado después del corte nacional de las 13 horas, nuestro caso, el caso será incluido en la red y en el mapa epidemiológico nacional hasta en el reporte del día de mañana de la Secretaría de Salud Federal. De nueva cuenta, hago un llamado a la población en general y los convocamos a mantener y reforzar las medidas preventivas correspondientes, las cuales son, doctor Michael. Les recordamos las medidas de sana distancia y son las cuatro principales que nos han estado informando y estamos invitando a la población. Una, el lavado de manos no menor de 30 segundos. La etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y no salir de sus casas si uno presenta sintomatología respiratoria, fiebre o alguna otra relacionada con gripe. Muchas gracias. Agradecemos a todos la atención. Es importante y quiero recalcar que agradezco la colaboración de los secretarios de salud estatales, en este caso la secretaria de salud del estado de Tabasco, la cual hemos estado en comunicación permanente desde hoy en la tarde y que nos fortalece a toda la región. Muchas gracias. Estén pendientes por las siguientes notificaciones por las vías oficiales de comunicación. Muy buenas noches.